Muy buenas y compadres, seguimos con Pokémon Blanco, su chaval, como ya sabéis, y estábamos en el Santuario Abundancia, así que, bueno, expliqué ya los Pokémon que salen por aquí antes de irme la última vez y me voy a conseguir objetitos. Aquí está el lanzallamas. Perfecto, creo que no se lo podré poner a nadie, pero bueno, no pasa nada. Y bueno. Pues vamos a conseguir las cositas que hay por aquí y ya está. Y enfrentándonos a los enemigos. Vale. Vulpix, como os dije, aparece por aquí. Estaba bastante buen nivel. Pero bueno. Vamos a ponernos Super Repels y a seguir. Hombre, hola. ¡Ay! ¿Serás? No me des esos sustos por la espalda. Bueno, me lo merezco, la verdad. ¿Y Calicia? Horsey. Vale. Vamos, renacuajo. Dale un surf. Perfecto. Shanker. No, vamos a dejarnos. Shanker es. No sé si seguirá siéndolo, pero era el peor, el Pokémon con peor estadísticas base. Y aún así me ha quitado un huevazo. Aún así, pero bueno. A todo por shock. Es que soy por 4, ¿sabes? Es un por 4 lo que me hace el cabrón. Vamos con Tierra Temblor, que tengo más. La mala dama debería quitarme mucho, ¿vale? Perfecto. Vale. Jolín, me has ganado. Ahora me pondré Tristona. Qué pena. Llegando a la X. Pero que le estoy dando. Vale, coño, me cago en Dios. Vale. ¿Y 7 también? Vale, guay, yo qué sé. Hay otro más por ahí, tío. Hola. Vamos a comparar Pokémon. A ver cuál es más fuerte. Seguramente los míos. No te voy a engañar. 5 Pokémon. Caterpie. Me cago en la puta madre. Y yo he ilusionado, ¿sabes? Me cago en Dios. Venga, surf. Pineco. Surf. Voy a tener robustez, en efecto. Defensa fue real, es muy listo, Pineco. No me contagies tu listura. Crítico, claro que sí. Muy necesario. Olipid. Venga, vamos. Me hace retroceder, claro que sí. La daño púas otra vez. Vamos con Surf, ahí lo mato. Lo mato. Cambiemos. Vamos, Palomino. Mátalo, que es de tu especialidad. Trabajo aéreo, fuera. Perfecto. Magnífico. Spinarak, vale. Spinarak, ¿sabes? Ay, Dios. Masquerain. Vale, Masquerain tiene buenas stats. Aparte de intimidación. O con vuelo. Se lo mato de una. Perfecto. Caramba, tu equipo es el más fuerte. Gracias. Está por abajo, ¿no? Parece ser. Colmillo agudo.
Aguarud. Vale, eso lo voy a coger después porque hay que saltar por ahí. Hola, señorita. ¿Qué tal? Estoy harta de enfrentarme siempre a la misma gente. Venga, te reto un combate. Tres Pokémon, Laia. Vale. Un balodo. Poder oculto de mata. Estaba super low. Tiene que haber cambiado. Ay, menos mal. Tajo aéreo. Hola. Perfecto. Sauswook me he caído. O con vuelo. ¿Es tipo hielo? No, no creo, ¿no? Lo sé. Como tiene como nievecita. Ángela me quedo. Todos de tipo. Todos son de tipo planta, parece ser. Perfecto. ¡Eh! Me has dejado alucinada. ¿Qué pasa de movimiento? Pues cuando quiera te lo enseño. Sola en casa. Dios mío. Una chavala, deja. No. Soy gilipollas o algo. Acá, ¿no? Billeseta. Vale. Repelente. Perfecto. El último de. El último repelente que tenemos. Es un viejo santuario. Bueno, aquí viene, supongo. Con los otros dos y te sale Dandonus. Vale, se está grande por aquí. ¿Algo más por aquí? ¿El Pokémon? Vale, espacio raro. Interesante. Podríamos hacer tonterías con espacio raro. Espacio raro que hace que los Pokémon más lentos sean, más, sean los más rápidos durante 5 turnos. O sea, alguien no lo sabe. Bueno, Víctor. Ay, que me gusta hacer estas cosas, tú. Otro Pokémon que me había dejado, que ahora me lo robo. Vale. Pues ya estaría, creo. Voy a conseguir este objeto que me marca el. Está en el agua, ¿no? Parece ser. Vale, más rápido ahora. No pasa nada. Tenemos vento más Repel. Ahí. Perfecto, seta aroma. No sé qué es la seta aroma. Seta aroma. No entiendo, pero bueno, vámonos. Vayámonos por aquí. Vayamos hacia la siguiente zona. Y ya veréis cuál es. Una zona que cambia entre negro y blanco bastante, creo saber. Espérate, esto no me ha aceptado él. Vale. Si combates a estas tres, la victoria nunca perderás. Claro que sí. Eso no tiene sentido, pero vale, ok. Haré caso. Vuelo. Vale, tú. Ah, hombre, yo, a ver. Yes. Vale. Vamos a supercarry. Por él. Parece mortal. Vale, esto es Perish Song en inglés. Si no quito a Supercarry. Antes de 3 turnos se me muere. Podrío, vamos. Más rápido que yo. Quizá me mate y todo. Me voy a morir yo solo con el testarazo. Con el retroceso. Vamos con la cross de Walrein. El último Pokémon, ¿eh?
En fin, juego sucio. Ventisca, me mata. Me mato. Joder, vaya tela, ¿no? Con este tipo. Ronca afilada. Ventisca no debería hacerme mucho. Pero obviamente yo tengo que fallar. Porque si no, no estoy contento. Vale. Podrás derribarme, pero me levantaré. Y ahora toca levantarse. Vale. Bueno, pues sé que va hacia la siguiente ruta. A ver, ¿tú me curas o algo? La alegría se multiplica y las penas disminuyen. Eso es tener un amigo Pokémon. Ok. Vale. Hola, chaval. El bosque blanco es naturaleza en estado puro. Ahí conviven humanos y Pokémon en paz y armonía. Si quieres vivir tranquilamente en la naturaleza, ve al bosque blanco. Gracias. Pues esta zona es totalmente diferente. ¿Qué visita toda esta tranquilidad? Bueno, voy a leeros un poquito de información sobre el bosque blanco. Porque creo que es importante. Porque es súper raro, básicamente. Vale. Es lo que comparte aparte de la ciudad negra de Pokémon Negro. Este bosque tiene una mente clara y está lleno de enormes árboles. Aquí se puede encontrar Pokémon salvajes en la hierba que está en este bosque. Los Pokémon que se pueden encontrar en este lugar son de diferentes regiones y no son originarios de esta región. Coño, pero es lo mismo eso, ¿no? Pero bueno, ok. Solo se puede acceder después de derrotar a Aire en su palacio. Al entrar al bosque, si has tardado menos de 4 días en llegar hasta allí desde el inicio del bosque, tendrá todos los entrenadores. En cambio, si has tardado más de 16, el bosque estará sin habitantes y sin hierba alta. Para conseguir más personas y, en consecuencia, que el bosque tenga más hierba y Pokémon, se debe invitar a personajes de la ciudad negra mediante la zona Nexo para que la gente migre a la ciudad, y venga al bosque. Se les debe hablar regularmente a las personas del mismo, ya que terminarán yéndose del lugar y el bosque volverá a estar desértico. Si esto ocurre, basta con volver a ir con cierta frecuencia para que se recupere un poco. Pero para que alcance gran verdor. Sí hay que traer gente de Ciudad Negra. Cabe señalar que, aun llegando en menos de 4 días, solamente habrán 10 entrenadores en el bosque. Como máximo. Para que pueda atrapar las demás especies, debes esperar a que la gente se vaya del bosque e invitar a otros entrenadores diferentes de Ciudad Negra mediante la zona Nexo. No sé yo, ¿eh? Tampoco no me convence demasiado. Bueno, se pueden conseguir aquí muchos Pokémon. Pidgey, Nidoran, macho y hembra, Odisabra, macho, Bellsprout, Magnemite, Gastly, Rhyhorn, Porygon, Togepi, Marip, Hoppip, Elekid, Magby, Wurmple, Lotad, Seedot, Ralts, Slakoth, Wishmur, Azurill, Aron, Trapinch, Vagon, Starly, Jinx, Budeu, Happiny, Cooper, Surskit y Corphish. Uff, vale, ok. Yo me he conseguido un montón de objetos también, minisetas, otra grande, pata amarilla, azul, roja, verde, piedra, agua, fuego, hoja, trueno, lunar, solar, alba, día, noche. Nidoval, Maya, Buceo, Acopio, Turno, Super, Ultra, Veloz, Pokéball, Miel, Hueso Raro, Escama Corazón, Polo Estelar, Piedra Oval. Y nada más por aquí realmente, así que bueno, yo esto voy a pasar obviamente, tampoco no tengo nada que hacer aquí. He leído en un libro que el olor de las plantas relaja, se llama aromaterapia o algo parecido. Y me imagino que estar aquí tiene el mismo efecto, ¿no? Demasiado relax termina resultando aburrido. Creo que es importante recordar esto. Hay algunos entrenadores a mí. Aunque yo debería haber tardado un huevazo en llegar aquí, pero vale. Hay mucha gente llegando a la Ciudad Negra. Puede que... Si vas allí e invitas a alguien, se acabe mudando al bosque blanco. Muy bien. No hay nada por aquí, ¿no?
Vale, vamos a curarnos. Creía que no habría aquí centro Pokémon. Pero bueno, lo aprovechamos ya que estamos, ¿no? Vale. Bueno, voy a hablar con la gente. Mi afición favorita es encontrarme con Pokémon en mitad del bosque y correr carreras de rally, no me jodas. Aunque últimamente también tengo ganas, perdón, tengo ganas de probar la fuerza de los Pokémon que voy encontrando. Muy bien. Uf, hostia, un Aron, tú. Sería epiquísimo por meter un Aron, la verdad, pero no es el caso. En la ciudad todo está muy apretujado. Claro. Vale, otra casita por ahí. Esto es genial porque todo el mundo parece la madre de contento. Y más que lo van a estar cuando monte mi negocio. Qué fácil es que tu negocio se vaya a pique. Y creo que Ciudad Negra es un lugar más apropiado para mí. Pues vete tú. Hay mucha gente aquí. Mira qué cielo tan despejado. Mañana seguro que habrá buen tiempo, seguro. Vayamos juntos a por vallas. Vale. Estoy recolectando vallas para cocinarlas mañana. ¡Oh! Te doy la bienvenida al Bosque Blanco. Aquí puedes vivir en naturaleza. En compañía con los Pokémon. En plena naturaleza. Trata de escuchar la voz del bosque. Estoy invitando a entrar. ¡Jojojo! Yo me dedico a estudiar los Pokémon que viven en este bosque. Seguro que algún que otro Lotad vive por aquí. Si por casualidad ves un Lotad, házmelo saber. Será prueba de que hay Pokémon de esa especie viviendo aquí. En fin, llevo mucho tiempo jugando a mis Pokémon. Oye, ¿te parece librar un combate triple conmigo? No soy muy fan de los combates triples, la verdad. Señor Beatriz. Joder, vaya triplete, ¿no? Vamos, el lío. Perfecto. Uf. Vale, doy a Palomino. Pero Palomino va a estar volando. Así que. Qué guay, tío. Me ha salido a pedir de boca esto, la formación. Vale. Surf. Magnífico. Vale. Uno fue otra vez. Triturar. Y para adelante. Bastante fácil este combate triple, la verdad. Cuando todo sale a pedir de boca, sale a pedir de boca. Uno, venga. Ahora, por saco. Vale. Perfecto. Y Pokémon lo ha hecho mucho mejor. Pues sí. Me jodas. Si le traigo a este tío un Lotad, ¿qué me dice, tío? Me dirá. Es que tan limpio, qué gusto de brisa. Ah, uno aquí se siente lleno. A ver, ¿tú qué me dices? El lado de árbol es una siente parte de la naturaleza, el cuerpo y alma. Esto por lo visto tiene que ver con es una referencia al Sequoia Natural Park, ese que hay por ahí. De Sequoia super gigantes. Pero bueno, no está mal, yo qué sé. Un poco tontería, pero. Grande la ruta 15.
Vale. Pues nada, venga, vayamos fuera. Muy bien, estoy leyendo lo que encontramos en la siguiente ruta, simplemente, ¿eh? No hay mucho más. Pues nada, sigamos hacia la siguiente ruta, tampoco hay nada más que hacer aquí, así que. A ver, qué me dices tú? Si cambia la gente que vive en él, el bosque también cambiará. Cuando me fijo en esos detalles me doy cuenta de que tanto el bosque como nosotros estamos vivos. Si quieres vivir tranquilamente en plena naturaleza, ve al bosque blanco, me dice lo mismo que la otra, tú. Mucha gente que deseaba estar en plena naturaleza acaba mudándose al bosque blanco. El bosque blanco estará rodeado de naturaleza en todo momento. Oh, wow. Oh, wow. Ruta 15, vale. Voy a usar un repelente, obviamente. Repel. Vale. Ya que voy a combatir contra esta. ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo? ¿Te has perdido en tu viaje o en tu vida? Pues en estos momentos lo mejor para despejarse es combatir. Claro que sí. Me estoy muriendo. Lo mejor que puedes hacer es combatir. Gracias, Alex. Eres un mago. Vamos con Surf. Se ha quedado un golpe, de verdad. Bueno, se mata él solo. ¿En serio? Ah, tiene. Marowak tiene la mierda esta. A ver, supongo que lo voy a mirar. ¿Tiene cabeza roca o algo de eso? Puede ser, cabeza roca, sí. Evita el daño para retroceso, cabeza roca. Eso está bastante guay. Executor, vale. Pues la croste, ¿no? Creo que sí. Vale. Vamos con un triturar. Y lo dejamos en poquita vida. Pero bueno, yo veo hojas. Me mata. Me mató. Yo veo hojas, hermano. Joder, tú. Espérate, no hay forma de subir a la canoste. Se muere súper rápido. Dice que yo veo hojas es un movimiento de la parra, la verdad. Veo que combatiendo lo tienes muy claro. Tenemos mucha fuerza, toma esto para que vaya Cidra. Watch, 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 watch. Me da un calavero raro para revivirlo. Ah, no, no reviven aquí los caramelos raros. Buena, buena. Ah, sí, sí que la reviví. Vale. Bueno, los Pokémon que salen en esta ruta: Firou, Marowak, Gligar, Sok, el negro, Zoro en blanco, Kangaskhan, Pupitar. Pupitar. La hierba oscura aparece además de lo que he dicho, Kangaskhan. No, perdón, Kangaskhan lo he dicho. Además de lo que he dicho, aparece Waxhawk con un 5%. Cuando la hierba se mueve, aparece Audino, Emolga, Zoroark, Gliscor y Tyranitar. En manada aparece Mankey. Y intercambiando aparece Rotom. ¿Vale? Vale. Vale, hay aquí como puzzles como en la calle Victoria por alguna razón. La liado en el primer puzzle de todo. Me parto la polla. Vale. ¿Te ha vuelto a liar, de verdad? Qué tonto soy, tío, de verdad. Te ha vuelto a liar. Ay, Dios santo. Quedado sin querer ahora, tío.
Vaya tela tú. El milímetro. Por la puta velocidad de ya estar el más. ¡Wow! ¡He podido! ¡Sí! Es mejora, vale. Un objeto para Porygon, creo. Recordar. Ay, Dios. Vale. Bon. La puta onda. Ahí. Es que se te mueve cuando consigues nuevos objetos. Tengo que darle aquí también. ¿Qué he hecho? Vale, señora. Señorina. Observa cómo libero la tensión de mis hombros. Debes relajar el cuerpo si quieres extraer todo su potencial. Vale. Luchadora L, que me sacas Meditate, vale. Vamos, renacuajo. Surf. Pokémon como un poco. En serio, tío. Acupresión, vale. Es tontísimo. Dale ahí. A ver qué me saca ahora. Hitmontop, vale, cambiamos. A palomito, encárgate tú. Sé que te gustan estas cosas. Vuelo. Anticipo. O toma, anticípate esta. Medicham, me quedo. Volvemos a hacer vuelo. Simplemente. Tumba. Perfecto. Lo tuyo es algo natural, tú sí que sabes. Gracias. Pero no ha sido nada. Simplemente soy un genio. Carga tóxica. Pues este puede ser que lo pueda aprender alguno. A ver, por un casual. No comprobé si lanzallamas y esas cosas pueden aprender, la verdad, pero es tan obvio que no van a poder. Y de vuelta, quizás sí, ¿eh? Lo mismo se lo ponga Palomino. Ya lo veré. En un movimiento creía que tenía mucho menos potencia y de vuelta. Uy. Vale. A ver, lanzallamas. No va a poder nadie, ¿verdad? Perfecto. Psíquico tampoco podía nadie, ¿verdad? Oye, él tampoco va a poder nadie. ¡Apto! Que me gusta equivocarme, la verdad. Bueno, quitaré cascada para ponerle esto. En un futuro. ¿Carga tóxica alguno? Quita mucho menos de lo que pensaba, ¿eh? Encima de todo se me pone un Pokémon que es especial, más que físico. Pero bueno. Además que me deja ponerlo con Renacuajo. A ver. Pokémon, ven aquí, Pokémon. ¿Tú también entras Pokémon? Yes, señora. Dinette, Altaria. Surf. Es resistente, pero no lo sé. Vale, pues nada. Vamos con Roquita, ¿no? Creo que es la mejor opción. ¿Qué me hace? Rizando otra vez. Se aumenta la defensa un huevo. Me cago en Dios. Hazlo un crítico. Pues tú ya. Vaya estrategia de mierda de tener esta. Cabrón. Cabrona. Hazlo crítico, anda. Si lo estás deseando, Roquita. Si tienes alta probabilidad de crítico con este ataque. Me cago en la madre de la pelea. ¿Me mata? ¿Se ha subido el ataque para hacerme un pulso dragón que es especial? Creo que sí, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Se lo perderemos. A bombas no. Hielo, planta.
No lo sé, seguro, si es débil a esto. Pero venga, vamos al lío. Nevada. Empezaba a analizar, bueno. Su patada super alta. Parece ser que sí, era muy eficaz. Es que no tenía claro si planta era resistente. El 66. Vale. Un potente equipo Pokémon y una mano firme con lo que nos guía. Vale, gracias. Se trabaja Sidra, vale. Comprobó que los Pokémon de otras regiones que obtuve con el Poké Transfer no se escapan. Vale. Te presento a mis Pokémon, son únicos en el mundo. A verlos. Galpin. Únicos, únicos. En la región sí, en el mundo no. Surf. Uno menos de un crítico. Drifloon. Drifloon no es único ni en esta región, tío. Pero vale. Venga. Tutora. Perfecto. Esfeal. Me quedo. La pre-evolución de Wal, la primera evolución de Walrein. O a Blue, me quedo también. Primera evolución de Altaria. Vale, fuera. Perfecto. El tuyo Pokémon es muy malo, pero el mío es encantador. Muy bien. Pues el tuyo ha comido pollo. Hola, señora. Oye, por casualidad no habrás capturado a Dito. Me haría mucha ilusión que me cambiara el Tudito para mi Rotom. Si no quieres, no pasa nada. Si en algún momento cambias de opinión, ven y dímelo, ¿vale? No tengo Dito, no es que haya cambiado de opinión. Señora. Vale. ¿Y esto es? Laboratorio de trazo, laboratorio de trazo. ¿Qué? Pásalo y verás. Pasa y verás. Hola. Ah, buenas, ¿has venido para una visita guiada? Ah, ¿que no? Pues te has tenido que venir de ser para llegar hasta aquí. Debes de entrenar Pokémon entonces, ¿estás de viaje? Oh, y esta es tu ficha de entrenador. Pero bueno, ¿qué veo? ¿Tienes las medallas de todos los gimnasios? Impresionante, tal vez tú seas. Profesor Compi. ¡Rápido, rápido! ¡Por fin! ¡Profesor Compi! Un momento, por favor, escucha un momento. Este sujeto tiene todas las medallas. ¿Es posible que sea capaz de utilizar aquello? Lo que yo llevo diciendo una y otra vez. Me está entrando un complejo de disco rayado. Este invento es asombroso, pero para utilizarlo hace falta un profesional de tomo y lomo. ¿Cómo? ¿Todas las medallas? ¿Todas? ¡Magnífico! ¡Fantastiquísimo! Este día es memorable, magnifiquísimo, increíble. Permíteme que me presente, soy el profesor Andreas Combi. Y tú, Xehanort. Xehanort, ¿quieres participar en un experimento de trascendencia universal? Esta máquina que ves aquí recibe el nombre de Poké Transfer. Gracias a un sistema conocido como DS, libera partículas de energía que concatenan inversamente con las moléculas de materia de Pokémon lejanos, adecuando la frecuencia radiactiva alfa gamma para que aquellos de una manera magnífica puedan. En pocas palabras, con esta máquina puedes traer Pokémon de otras regiones hasta aquí. Eso sí, los objetos se quedan donde estaban. Pues podrían causar problemas en la transferencia interregional. Necesitaba a alguien como tú. Magnífica persona. Participa del gran experimento del siglo. Para usar el Poké Transfer te harán falta dos consolas Nintendo DS. ¿Deseas seguir? No, porque lo tengo. Vuelve cuando quieras. Es que lo tengo, lo siento. Es que mis investigaciones influyen en las vidas de la gente, incluso dentro de un ciclo de dos y de tres. Parece que esto es como el parque Compi, según he leído. Desde aquí, supervisamos el Poké Transfer. No podemos permitir que le ocurra nada a ningún Pokémon. Vale, ok. Pues nada. Una ruta cortita, ¿no? Esta, ¿no? La verdad, ahora que lo pienso. ¿Hay algo más que conseguir? Una ultrabala oculta y un máximo revivir oculto tampoco es una cosa increíble. Vamos a continuar hacia la siguiente zona. Hacia el siguiente zona. Estoy pensando en ir a la ruta 13 a buscar un nuevo compañero Pokémon.
Estoy investigando la forma más efectiva de librar un combate rotatorio. ¿Querría ser mi oponente? Venga, ok. Rotatorio. Bueno, Kingling y Benheim, ¿no? Bueno, pues Palomino y tal. Vale. Palodo. Un poco quita, tío. A ver. Perro temblor. Vale. Surf. Hasta guardia. Surf. Joder, qué poco quita, tío. Hidrobomba va a hacer bastante tupita, a mí. No, si no quería huir. Vale, aquí coño para cambiar. Vuelo. Vale, basta guardia. Voy a usar vuelo, no te preocupes. Ya cabrón. Me pongo un crítico bastante intenso o algo así. Vale. Modificar, fijar blanco. Venga. Ajo aéreo. Vamos. Ataque rápido, mierda. Fijar blanco otra vez. Ajo aéreo. Me cago en Dios, ¿lo voy a matar todos con palomino o qué? Vamos. Ah, venga, todo por culo. Uno menos. Vale. Detonar, otro menos. Bueno, es una idea interesante esto del combate rotatorio, la verdad. Y titular otra vez. Yo qué sé, no está tan mal. Vale. Ataque aéreo. Ataque aéreo eran dos turnos, ¿verdad? Dos turnos. No me interesan los ataques en dos turnos. Increíble, parece haber nacido para esto. Vale. Hola. Siempre compruebo lo que compra la gente en la máquina expendedora. A eso me dedico. El punto por eso me hace sentir emociones muy fuertes. Creo que voy a necesitar descansar un rato. Vale. Es decir, el otro puente de este río era el puente más viejo y aquí tenemos un puente super tecnológico. Eso mola. Ese paisaje te corta la respiración. Hombre, la de los Patrats. La que estaba en el puente Villa. ¿Te parece ver el famoso novelo de los Patras del Puente Progreso? Sí, verás qué divertido, estoy muy animada. Bien, Patra, adelante, formación. De estos patas, el que tienes aquí, tienes que acordarte de... ese. Este, el que he visto también, pero si son iguales todos. Fíjate cómo sujeta su seta grande, que comienza la función. ¡Pat! Joder, está tercero, cuarto, segundo, primero, tercero, cuarto, primero. Venga, ahora tienes que aceptar que cuál es el pato que te dije antes. Creo que el primero. Seguro que es ese. La respuesta es correcta. El pato te da como su premio su seta grande. Gracias. Señoras y señores, así concluye el número de los patras. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Continuemos. No por nada, pero el río parece ahora mucho más grande que antes cuando lo cruzamos por el puente Villa. ¡Hombre! ¿Vosotros? Ah, eres tú. El gran Getchis está desaparecido.
Haber sido rescatada del palacio, partió a algún sitio sin escolta. Desde que el gran Grechis nos salvó la vida, le juramos fidelidad. Nos pidió que no le buscásemos bajo ningún concepto, y le somos leales, incluso en estas circunstancias. El gran Grechis nos pidió que te diéramos esto. A Diamansfera. Y además esto otro. Pues tres esferas. Son para cambiar de forma a los legendarios de la cuarta generación. Y esto también. Es la esfera. Vale, que eran Palkia. Palkia, y el otro, el agua. El agua. El dragón. Acero, coño. Y Alga. Vale. Me pregunto dónde las consiguió y qué pretendía hacer con ellas. ¿Por qué he querido dártelas a ti? En fin, ya no tiene sentido hacerse todas estas preguntas, pero quizás está tratando de probarte. O quizás solo quiere utilizarte. Nosotros, miembros del Trío Sombrío, siempre hemos sido, somos y seremos fieles discípulos del Gran Grechis. Y por supuesto, pase lo que pase, tus pretensiones no serán desbaratadas. Ya no nos volveremos a ver más. ¡Hasta siempre! ¿Quiero ver una cosa sobre Gechis? Vale. Vale. Pues perfecto, continuemos por el puente progreso. De hecho, vamos a ir dejándolo ya cuando terminemos este puente. Y ya que creo que voy a mirar a ver qué más cosas quedan por hacer así extras. Oye, chaval, tengo una super oferta que no vas a poder rechazar. Por suerte, tú te doy un Magikarp por tan solo 500 Pokédólares. ¿Qué te parece? ¿Lo quieres comprar? No, la verdad. Bueno, pues tú te lo puedes. Aquí puedes conseguir un Magikarp. Vale, simplemente. Vale. ¿Qué? ¿Por qué llevo un parasol aquí dentro? Porque no me quiero. Porque no quiero que me dé el sol, claro. Eres un normal. ¡Qué fuerte! ¡Qué pesado! Nunca me había pasado. He conseguido una lata de la máquina expendedora para la cara. ¡Mola! Yo soy yo y tú eres tú. Parece una perro grullada. Pero tienes su miga. Hostia, estoy viendo a tope. Vale, esta ruta nos queda, ¿vale? Vale, creía que no había más ruta. De hecho, voy a hacer así, ¿vale? Porque no me interesa ahora mismo Zunduros. Así se ve mejor, ¿no? Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado esta parte y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.